Bueno, señores estudiantes, para mí es un gusto explicarles este tema, como tenemos manifestado lo que es en la guía, lo que es referente a la compra-venta con reserva de dominio. Nosotros conocemos que se trata de un contrato mercantil solemne en el cual, al realizarse la venta de un bien mueble, el vendedor podrá reservarse, perdón, el dominio del mismo hasta que el comprador haya pagado la totalidad del precio. Consecuentemente, el comprador solo adquirirá el dominio de la cosa con el pago de la totalidad del precio, pero asumirá el riesgo de la misma desde el momento en el que la reciba de poder del vendedor. ¿Cómo se da esto? Muchas de las compraventas o de la adquisición, si podemos poner un ejemplo, es referente hoy en día a los vehículos del año o vehículos que son de concesionario. ¿Cuál es la reserva de dominio que se tiene? Esto es a tipo crédito. ¿Cuál es el tipo crédito que nosotros establecemos aquí? Que tanto estos concesionarios tienen convenios directos con las instituciones financieras o bancarias. ¿Cómo se da? Nos prestan el dinero, un cierto dinero, que hacen el canje con el concesionario, nos entregan el vehículo, pero el vehículo no queda a favor o con el nombre titular de uno mismo, sino queda con este dominio o este adquisición a nombre de la entidad bancaria. ¿Cuándo tenemos problemas en la adquisición o legalidad del vehículo? Cuando nosotros, mientras tenemos una reserva de dominio, queremos vender fuera, estableciendo no un convenio directo con el banco o con una institución financiera, sino extra legalmente. Si nosotros queremos vender a una tercera persona particular, no podemos auxiliarnos legalmente porque está siendo propietario del vehículo, propietario del bien mueble, la institución financiera. Por eso nosotros decimos que consecuentemente el comprador solo adquiere el dominio de la cosa con el pago de la totalidad del precio. Si nosotros adquirimos ese vehículo, nosotros queremos que sea propiedad de uno directamente, tenemos que cumplir con el pago inmediato de la obligación al adquiriente, que es el banco, solucionando o estableciendo o garantizando la parte económica ante el concesionario. Entonces nosotros establecemos el pago de este vehículo mientras que lo ocupa una tercera persona, garantizando que él nos está pagando nuestro dinero y con los intereses girados en lo que son las instituciones financieras. Mas no vamos a tener la propiedad del carro en un 100% hasta que nosotros no cumplamos con la obligación o terminemos de pagar todo el crédito hipotecario que se basa en lo que es, en este caso, la reserva de dominio. Por consecuencia, nosotros sabemos llamar legalmente si se tiene o no se tiene gravamen impuesto sobre el bien mueble, que en este caso sería el vehículo. Hablamos de la prenda mercantil también en su siguiente título, que nos indica que conceptualizando y a la vez entendiendo el referido título, podemos decir que la prenda es un contrato y un derecho real. Una cosa mueble se constituye en garantía de una obligación con entrega de la posesión al acreedor y derechos de éste, para enajenarla en caso de incumplimiento y hacerse el pago con lo obtenido. Hablamos también que la prenda comercial ordinaria es un contrato que debe celebrarse por escrito, bien sea dada la prenda por un comerciante, bien por alguien que no lo sea, siempre que sea por acto de comercio. La prenda especial de comercio solo podrá establecerse a favor de un comerciante matriculado y sobre los artículos que venden para ser pagados mediante concesión de crédito al comprador. Esto podemos establecer que una prenda mercantil nos puede indicar a una hipoteca directa. O podemos establecer a lo que nosotros decimos maquinaria industrial. En referencia podemos también establecer que esto es un fideicomiso. Una prenda mercantil es un fideicomiso. Que establecemos o garantizamos el pago de la maquinaria
industrial por el trabajo que realizamos y el sustento económico, revalorizamos el pago de la misma. Eso se trata en un fideicomiso, como lo versamos cada uno de estos temas. Y aquí también llamamos lo que es la prenda agrícola, donde todo contrato de prenda agrícola o de prenda industrial debe celebrarse por escrito, puede otorgarse por escritura pública o por documento privado judicialmente reconocido. Es lo que establecemos en los títulos también, que una escritura pública debe ser reconocida en este tipo de contratos para nosotros poder ejecutar una prenda. En este caso, como hablamos de prenda agrícola, podemos nosotros prendar toda la cosecha que vamos a realizar en el año para poder nosotros justificar los ingresos económicos y solventar la hipoteca o el gasto económico sobre la institución financiera a cual nosotros establecemos una obligación de pago. También hablamos sobre la hipoteca. Queremos hablar sobre la definición. La definición nos versa que es un derecho de la prenda constituido sobre inmuebles que no dejan por eso de pertenecer en un poder del deudor. En consecuencia, cada una de las cosas hipotecadas a una deuda y una cada parte de ellas están obligadas al pago de toda la deuda y de cada parte de ella. El desarrollo hipotecario nos habla sobre la hipoteca podrá otorgarse bajo cualquier condición o hasta cierto día. Podrá asimismo otorgarse en cualquier tiempo, antes o después de los contratos a que se acceda, y correrá desde que se inscriba. La hipoteca podrá, en consecuencia, asegurar todas las obligaciones el deudor tenga o pueda tener a favor del acreedor hipotecario. Esto, simple y llanamente legal, lo que tenemos que establecer es de que si nosotros tenemos hipoteca, más se versa en lo que son bienes inmuebles. Si nosotros no cumplimos con la obligación de pago en estas instituciones a cual nosotros hipotecamos nuestros bienes, debemos recurrir a la parte legal, o el prendario recurre a la parte legal y nos ejecuta la hipoteca y podemos quedarnos sin el bien inmueble a cual nosotros hemos recurrido para poder recibir el dinero por la garantía que se tiene. Muchas gracias.